hacer, haber recibido la invitación de contribuir con esta sesión. Por supuesto también compartir esta experiencia con personas con las cuales he tenido el gusto y el honor de trabajar. Ahora quisiera mencionar el caso de Víctor Pochat, con quien precisamente durante más de 15 años he trabajado activamente como colaborador de él. También un grato placer de encontrar, como siempre, a la embajadora Esperanza, porque tuvimos también la suerte de compartir una gran cantidad de desafíos cuando precisamente con la embajadora y con Víctor estamos discutiendo los principios rectores de política hídrica, ya una discusión bastante fuerte. Víctor ya ha avanzado mucho con la descripción de lo que es el Foro de Kioto. Usted cambió un poquito la presentación para tratar de resumir y no robarle mucho más tiempo. Y yo quisiera centrarme en realidad sobre lo que representa el impacto y concretamente en nuestro país. Muchas de las conclusiones que se han alcanzado en los Foros Mundiales del Agua. Mientras Víctor hacía su presentación, me acordaba mucho que casualmente en el año 99 me tocó participar y ser coautor del informe de la Visión Mundial del Agua de América del Sur y de la Argentina, en ese momento con un gran amigo común que fue el ingeniero Alberto Pacaño, con el cual hicimos el informe de Argentina, que todavía lo pueden encontrar en internet, los mismos de América del Sur. Y grato saber que parte de este trabajo realmente todavía sigue en muchos casos orientando informes posteriores, porque fue un ejercicio de poder imaginarnos cómo íbamos a gestionar los recursos hídricos al año 2025, y cuando uno relee estas sugerencias que se han hecho, claramente Víctor lo mencionó, todavía está pendiente. También en un momento hemos trabajado con Lilian, estaba en la Cancillería, que a través de la Cuenca del Plata, por lo tanto yo también me voy a referir a parte de esas actividades. En particular, de las discusiones, tuve la suerte de estar concretamente en el foro, del edificio donde tuvo lugar el conjunto de las reuniones en Kioto 2015. Y en esta foto que tomé de las presentaciones, como ustedes pueden ver ahí, uno de los temas centrales de la discusión es sobre todo cómo alcanzar verdaderamente este concepto de seguridad, que es el que voy a tratar de abordar en esta presentación y que forma parte precisamente de este futuro que mencionaba Víctor. ¿Cómo verdaderamente podemos pensar y alcanzar un futuro? Y sobre todo, cómo poder establecer estrategias para los tomadores de decisiones, y precisamente voy a tratar de abordar este tema y cómo de alguna manera debemos implementarlo en materia de la gestión de los recursos hídricos compartidos que tienen Argentina con sus países vecinos. En una conferencia que hubo casualmente hace 2 años en la ciudad de África, en Kenia, gran parte de las Naciones Unidas acordaron el concepto de seguridad hídrica. Este concepto, y seguramente muchos de ustedes están al tanto, nace en realidad de un tema de seguridad que a partir del evento del año 2001, el 11 de septiembre del año 2001, que generó verdaderamente un terremoto a nivel mundial de todos los ámbitos. Todas las universidades de los Estados Unidos a partir de ahí comenzaron a trabajar con estrategias de riesgo. En el año 2008 la Unión Europea estableció lo que se denomina la Directriz Operacional sobre Infraestructura Crítica, a partir de la cual uno de los elementos centrales es establecer la garantía para que cierta infraestructura que mantiene la energía y el agua para la mayor parte de los países de la Unión Europea verdaderamente esté garantizada. Y este concepto de seguridad que nace a través de un acto terrorista se permea en las decisiones a nivel de la gestión del agua y se extrapola este concepto a nivel de la seguridad hídrica, que tiene como objetivo, tal cual como está puesto en esta definición, sobre todo salvaguardar el acceso del agua para la enorme cantidad de personas que lo tienen a nivel mundial, sobre todo como un medio para poder garantizar la salud humana y desde ya la seguridad alimentaria, considerando que una de las estrategias, por supuesto, para reducir los problemas vinculados a la salud es tener una buena alimentación. Pero también en la declaración de las Naciones Unidas se encuentra este tema al cual yo voy a tratar de referirme muy rápidamente en esta presentación, tiene que ver la salud también de los ecosistemas, que de alguna manera garantiza el mantenimiento del capital económico. He tenido la suerte de alguna manera de poder visitar, por trabajar casualmente como colaborador de la UNESCO desde un punto de vista académico, y haber estado en Haití recorriendo sobre todo en contribución a la oficina de Montevideo de UNESCO los problemas realmente que tienen de salud, de haber contribuido por un biodiversidad, sobre todo tratar de cómo en ese contexto donde uno va caminando en medio del Puerto Príncipe y encuentra desafíos tan fuertes como caminar sobre desechos locales en todas partes, en medio del centro de la ciudad, y cómo verdaderamente manteniendo los ecosistemas de alguna manera puede garantizar un mínimo tratamiento si podemos utilizar las propias propiedades de nuestros ecosistemas como herramientas de manejo. Porque esto de alguna manera lo que nos permite es tener una protección eficiente, ese capital ecológico que si utilizamos de manera inteligente podemos utilizarlo a favor nuestro, imitando la naturaleza, eso es lo que es la ingeniería blanda hoy en día, y sobre todo uno de los temas centrales que es precisamente proteger la seguridad de las personas frente a temas cada vez más críticos. Es bastante interesante que en un documento que sacó la Asociación Mundial del Agua, de alguna manera, define de alguna manera este concepto de seguridad técnica según 5 grandes ejes. Por una parte, la seguridad del agua para las viviendas, para las personas, a nivel urbano, o sea, pasa de la escala personal a la escala ciudadana. La seguridad económica del agua, aparece la seguridad ambiental, y ahí aparece un punto central que lo acaba de mencionar Víctor, que es el tema de la resiliencia y cómo podemos fomentar sociedades cada vez más resilientes. Desde este punto de vista, casualmente uno de los elementos centrales que surge el documento que acaba de salir el 14 de octubre por parte de Naciones Unidas sobre los objetivos de desarrollo sustentable y el agua, habla de esta misión y esta espiral que aparece ahí en uno de los dibujos de sus esquemas, de esta visión holística de la gestión del agua, sobre todo en estos 5 ejes y 5 dimensiones: población saludable, desarrollo económico, el motor del desarrollo, la congruencia institucional, que de alguna manera tiene que ver cómo nación, provincias, municipios, organismos interjurisdiccionales trabajan de manera congruente, de manera coordinada para el agua. Las cuencas y recursos protegidos, manteniendo el capital ecológico que es precisamente son nuestros ecosistemas de los cuales recibimos el agua. Y finalmente este tema de la protección de las sociedades resilientes. Esto es lo que casualmente Víctor menciona como los 17 nuevos objetivos de desarrollo sostenible. Yo me he permitido resaltar en estos cuadraditos los que están directamente vinculados con el agua, que son el tema de la seguridad alimentaria, muy enfocado desde la Organización de la Alimentación, que es la FAO, el tema del agua potable, que tiene específicamente un principio, que es el 6º, pero hay 3 más que son verdaderamente importantes. Víctor acaba de resaltar la necesidad de enfatizar la gestión del agua a nivel urbano, y este es un desafío muy fuerte, sobre todo los países de América Latina, que tienen un gran porcentaje de su población viviendo en áreas urbanas. Todo lo que tenga que ver con la acción sobre el clima, cada vez más crítico, y por supuesto el tema de los ecosistemas. Este tema, si bien no todo es achacable al cambio climático, ese es un punto central. Uno de los elementos por los cuales yo estuve en la reunión de Kioto fue porque contribuyo con el programa de UNESCO y el programa de ecohidrología. Ahí estoy sentado con los colegas del centro de Taipú de la UNESCO y el gerente, el coordinador de la UNESCO, el doctor encargado de todo lo que es la parte de UNESCO, de una nueva ciencia con la cual me veo muy activamente involucrado, más allá que soy un consultor internacional, pero doy clases en algunas universidades, como es el caso de La Plata, Buenos Aires y Litoral. Y esta nueva ciencia que se llama la ecohidrología, que trata de desarrollar una gestión del agua basada en los principios ecosistémicos, tratando de abarcar, por una parte, como está en este esquemita, lo que se llaman las esferas del paisaje, todas sus cuencas, las nacientes, la conservación del agua en los territorios, en los ríos, en los corredores fluviales, y finalmente en los lugares donde estos ríos finalmente depositan sus aguas, que son las zonas lacustres y coralinas. Y ahí precisamente aparecen los desafíos, por una parte, la conservación de tierras para la producción de alimentos en las cuencas, el tema de la necesidad de mantener la salud de nuestros ríos, que son sistemas que brindan poder de autorregulación en las propias aguas, y finalmente la reversión de los problemas de la contaminación de las aguas, el fenómeno de la eutrofización, que es como nosotros llamamos cuando el agua se pudre, como ustedes tienen a veces en una pileta, una piscina, que el agua parece todo lleno de algas, cuando eso no puede pasar a nuestros embalses y a nuestros lagos, eso es un proceso de eutrofización que finalmente surge como aporte de material fósforo, nitrógeno, que es un verdadero problema. Pero El título de esta reunión es el rol y el impacto de estos foros. Yo quisiera centrar, porque me ha tocado trabajar muchos años con Víctor como coordinador técnico de los recursos hídricos internacionales, especialmente permanente contacto con la Cancillería, lo que son los recursos hídricos internacionales que tenemos en Argentina. La pregunta es entonces cómo muchos de estos directivas que han sido planteadas por Víctor y que acabo de sintetizar en el concepto de seguridad hídrica, los podemos implementar en este rosario de desafíos que tenemos en nuestra región, sea a nivel de la Cuenca del Plata, los 5 países que la compartimos, el caso de Pilcomayo, el caso de Bermejo, los acuíferos que, como el caso de Guaraní o el Tóbaro, son importantes, y no menos importantes son aquellos que están puestos en la frontera, en la Patagonia, de recursos hídricos compartidos con Chile, una altísima riqueza que inclusive tiene en algunos casos desafíos muy fuertes para su gestión. Mientras estamos en estos momentos en esta reunión en la provincia de Santa Cruz, se termina hace escasos minutos la audiencia pública mediante la cual se está terminando de definir la construcción de las empresas metropolitanas, etc. Y esto verdaderamente va a ser un desafío muy fuerte desde el punto de vista ambiental, porque esto va a repercutir, como muchos han denunciado, sobre recursos de un patrimonio natural, como es el caso del lago argentino, lo que ha obligado a que los ingenieros a cargo de las obras han tenido que reducir enormemente las alturas de estas presas, y por supuesto esto genera mucho menos energía por estas condiciones ambientales. Seguramente mañana los diarios podrán ver un poco cuáles han sido las consecuencias de esa audiencia pública que tuvo lugar hoy en la provincia de Santa Cruz. Pero simplemente ya para ir cerrando esta presentación, planteando los conceptos, es cómo debemos repensar entre quienes gestionamos el agua y quienes tienen el rol de las relaciones internacionales y quienes trabajan en la diplomacia en sí, cómo bajamos estos conceptos de seguridad hídrica y muchos de los principios que planteó y recomendaciones de Víctor en los foros mundiales a nuestra tarea diaria, concreta, de implementarlos a nivel de los recursos hídricos que compartimos con nuestros vecinos, sea a nivel de la Cuenca del Plata, sea a nivel, por ejemplo, de la cuenca del Pilcomayo, sea a nivel de nuestros recursos hídricos que compartimos con Chile, en el cual inclusive hemos dado grandes avances de manera conjunta. En su primer mapa que me tocó ya hace 10 años elaborar de manera conjunta entre la Cancillería Argentina, la Cancillería Chilena, el Instituto Geográfico Militar en su momento, en ese año, y el Instituto Militar de Chile, que con la intervención en su momento el general Miró a cargo de la Dirección de Límites aprobaron estos mapas que son un ejemplo de integración en materia de gestión de aguas en Argentina y Chile. Hemos logrado elaborar cuencas, mapas de cuencas que son aceptados por ambos países. Y esta transparencia un poco rara tiene que ver con cuál es el corazón, a mi juicio, y la necesidad de poder bajar estos desafíos a la realidad. Esa es una pregunta curiosa. ¿Sería tan amable levantar quiénes son las personas de acá que participan en las redes sociales? Unos cuantos. Es entrada de información. Muchos usaban las redes sociales. Y esta información y esta transparencia que está ahí precisamente trata de poner en vigencia este concepto de información que creo que va a ser el corazón de la gestión de los recursos hídricos y lo que va a permitir bombear esa sangre informativa para que podamos romper esos desafíos. ¿De qué manera? Bueno, así como tenemos pluviógrafos, instrumentos que nos miden los ríos y nos miden la precipitación, el agua, etc. Muchos de ustedes con sus teléfonos, y esto va a correr, ya está corriendo en este momento, ustedes van a poder tener mediante aplicaciones en sus teléfonos celulares, porque sabemos en cada uno de ustedes en qué coordenada está con su GPS, y si alguien de ustedes pudiera poner en una aplicación, tengo 50 centímetros de agua en mi rodilla, y eso pudiera llegar a un sistema que pudiera recibir esa información y procesarla, eso puede ser infinitamente mucho más preciso que tener un bibliógrafo y hacer toda una bajada de acción para ello. Entonces, el punto es que en el futuro todos los vamos a convertir en sensores de la información que va a permitir sin ningún lugar de dudas mejorar el proceso de toma de decisiones. Va a haber que trabajar todo eso, es lo que se llama de Big Data, seguramente ustedes ya lo han encontrado en alguna bibliografía, pero este es el desafío. Y lo digo porque precisamente, y para cerrar esta presentación, hemos, justamente con la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad de Noroeste de la Provincia de Buenos Aires y 2 empresas del medio, con un financiamiento de la Agencia de Ciencia y Tecnología, en un proceso que ha tenido inclusive una evaluación internacional de más de 500 proyectos, han seleccionado 3, y hemos propuesto desarrollar un sistema de soporte de decisiones que precisamente pueda bajar todos estos principios, trabajando en la cuenca alta del medio salado, en la zona de Junín y Villegas, con aquellas personas que se encuentran tratando de generar un sistema donde la agricultura, donde la producción, etcétera, que encuentren cada uno de sus productores un sensor que pueda contactarse con quienes van a desarrollar la gestión del agua y de las circulaciones. Y eso se complementa con la elaboración de mapas de circulación que tienen que ser recibidos por parte de la población, pero también en muchos casos elaborados. Si quienes verdaderamente se inundan no son capaces de darnos información, sea a través del teléfono, sea simplemente caminando por una calle que nos digan hasta cuándo llegó el agua y en qué lugar, y trabajando con los vecinos, esta gestión y muchas de estas cosas que se acuerdan en los foros mundiales, verdaderamente no va a ser más que una excelente reflexión institucional, académica, etcétera, pero me parece que lo que necesitamos es bajar esto a la calle. Y esto seguramente va a tener su desafío, como lo planteó Víctor en esta última foto, donde está la postulación de Brasil que ganó el año 2018. En síntesis, lo que quisiera es invitarlos a que todos ustedes de alguna manera sean reflexivos sobre cómo estos principios y estos foros, más allá de lo que representa y los acuerdos que tienen, cómo esto impacta en nuestras vidas. Y dudo que todos nosotros, muy prontamente, cuando ya, inclusive hoy en día, está esto presente, nos convertamos en socios y en sensores de un sistema de información que permita bajar a tierra muchas de estas definiciones. Eso es lo que seguramente va a permitir